Estamos en Semana Santa porque es importante que usted tenga los cuidados del lugar. No solamente verse bella y hermosa en sus trajes de baño, sino tomar las medidas para que el sol, por ejemplo, en exceso no le afecte. Y la alimentación también es muy importante en este periodo que vamos a estar disfrutando de asueto de Semana Santa. Por eso nosotras nos acompaña en el día de hoy el doctor Fran Canelo Valdés, quien es médico naturista. Y vamos a hablar con el doctor sobre la importancia de tomar agua durante estos días que vamos a estar expuestos a tanto sol, doctor. Bienvenido. Bueno, bueno, buenos días y gracias por la invitación a ti y a todas, a Laura, a Blanquita. Pero hay demasiada belleza en un solo set. Gracias. gracias. Así que vaya a ver Qué Que inició muy bien la entrevista. Sí, verdad sí. que sí. Bueno, mire, el agua no solamente es importante para el ser humano y para estos días, para la piel, para el pelo, que son importantes, sino para el ambiente. Entonces, me permiten hablar un poco de, de, del ambiente. El ambiente, pues, mira, nos da diversión el agua, que eso se trata en Semana Santa. Entonces, la importancia de cuidar el agua es eso, que nos ayuda a la diversión, a los deportes acuáticos, a criar los peces que muchas de las personas obtienen su proteína. Se lo comen. Claro, claro. Y entonces, el agua, eh, quiero hablar de esto porque el agua fresca está en crisis, está. ...está escaseando, se está desapareciendo... ...y tenemos que trabajar... ...especialmente en nuestro país... ...que ha venido un asunto de, de... ...de talar las montañas como sin mucha... ...sin muchos racion, racionamientos... ...entonces queremos... Eh, ...llamar la atención que todos los americanos... ...debemos cuidar... ...¿por qué? porque nosotros somos una isla... Claro. Nosotros, ¿Y el agua es vida... Claro. No, ...además sí, tenemos nunca. el ejemplo de nuestro vecino país... ...precisamente Haití. que está completamente deforestado... Así es. ...y es importante... Saber que esto puede suceder también con nosotros sí. si no lo cuidamos. Y como dicen los ecologistas, lo que le pasa al ambiente no pasa a nosotros. Claro. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Sacarla del mar es muy caro. ¿Y por qué, por qué no hacer un plan desde ahora? Pero para eso, pues tenemos que ponernos todos de acuerdo y hacer una campaña. Y la, como decía Hermes, el agua es vida. En, hablando del aspecto ya del ser humano la salud corporal es importante todo el mundo debe tomar agua eso de que a los niños por debajo de seis meses no se les debe dar agua debajo del año, eso es mentira hay que darle agua, una agua pura que recomiende su pediatra pero hay que hidratarlo a ellos porque la leche no es suficiente solamente y ya de ahí en adelante pues el promedio para no hablar de cada edad pero el promedio eh, para los adultos son de 2 a 3 litros, dependiendo de su actividad si es al sol o dependiendo de su actividad si es eh, de mucha de mucha gasto de agua. Pero fíjate que el agua tiene que ver hasta con la vida. Claro. Se calcula que una persona sin tomar agua. Por ejemplo, tú le quitas todo el agua a una persona, pero le quitas los líquidos, porque los líquidos de la comida tienen agua. Sí. Una persona se puede mantener, se dice que Gandhi hizo un ayuno solamente con agua de 21 días. Ahí y nosotros fue. en la yoga Hacemos ayuno de 20 días, de 10 días, de 7 días, solamente con agua, un poquito de limón y un poquito de miel. Fíjate la importancia que tiene el agua en ese sentido. Entonces, una gente que no tome agua ni tome ninguna fuente de agua en la comida y en los líquidos no dura más de 10 a 20 días vivo. Wow. Entonces, pues eh, las personas, ¿cuándo usted sabe que está deshidratado? Bueno, se ven los labios secos, eh, se ven pues, la piel seca. Le comienza un dolor de cabeza, le comienza fatiga y hasta para el humor. Si usted está de mal humor, tome agua y es posible que se le <laughs> Muchachos, sí. vamos a traer mucha agua. A veces entendemos, Así. doctor, que cuando estamos en la playa, en los resorts, si estamos consumiendo bebidas alcohólicas, o el agua. sodas, exactamente, lo último que vemos es Así. el agua. No, pues tú sabes y entendemos que risoles, a eso el líquido. Los resorts, todo incluido. Y el bar está abierto Claro, y nadie y va a perder agua, tiempo. porque el agua, agua. agua la bebo yo en sí, mi casa. Exacto. Entonces, y muchos de los dominicanos dicen, ah, pues si el bar está abierto, tú verás ahora, yo aquí voy a beber. <laughs> Pero tengan cuidado con esa bebida de, de todo incluido. Porque eso, según me dice un hotelero amigo mío, eso le echa un alcohol. Que eso eso es verdad. Eso prende a tu carro el alcohol de eso. Eso es verdad. Y el que va con muchas ganas de tomarse, no pasa de tres tragos, pues reguila como un trompo. Porque es un alcohol más fuerte. <laughs> claro. Y a mucha gente le ha pasado eso, que se intoxican de alcohol claro. en, en los resortes. Eh, siempre, como tú dices, la, las damas que cuidan mucho del pelo es fundamental tomar, dependiendo de tu peso, entre 8, 10 o 12 vasos de agua. Si tienes alrededor de 130 libras, 7, 7 vasos. Si tiene más de 130 libras, uno, 8 o 9 vasos. Si pasa de 180 libras, como unos 10 vasos. Es eso le va a mejorar wow. la piel y el pelo. Eh, es el mejor factor para el pelo. Y por parte? ejemplo, caro, a los niños, las madres eh, muchas se acostumbran cuando van a ponerle la merienda solamente o le ponen un, res, un refresco o un juguito y ya. Es recomendable ponerle su agua también. Sí, Sobre todo de claro. cartón, que la mayoría sí, de, de personas jugo jugo lo que hacen es lo más sí, rápido. Es cierto, mira, yo, yo calculo en la experiencia médica que tengo que de 10 dominicanos, uno por 6%, un, 6, un 60% o, eh, de 6, de 16, que es un 60%, tiene estreñimiento o dificultad Esa es la pregunta que tenía sí. para usted. Así es. Es decir, que, que lo que llega a mi consultorio, la mayoría, un 60% tiene 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 estreñimiento. Pero ¿por qué la constipación de estreñimiento? Es por la falta de agua. Es casi imposible que una gente que se tome de dos a tres litros de agua sufra de estreñimiento. Claro. Es, es, Nuestro viene cuerpo carálogo. es como un 70% agua. 60% y según vas bajando de edad, eh, a los 15 años tiene un 65-70, a los 8 años tiene como un 70-75 y cuando estás pequeño, de 2, 3, 4 años el cuerpo tiene como un 80% de eso, más agua que otra cosa. Wow. Sí. Usted mencionó eh, cierta cantidad de vasos de agua que debemos de ingerir sí. diario, dependiendo sí. de nuestro peso. Sin embargo, sí. en los días, así como lo que nos vamos a exponer al sol, que es en Semana Santa el tema que tenemos, ¿qué, ¿cuál es la cantidad que debemos aumentar a esta, a esta que debemos de hacer diariamente? O sea, Depende. yo que tengo un peso, vamos a poner por arriba de los 130, sí. que me corresponde de 8 a 9 así vasos. Es. En Semana Santa, ¿cuántos debo de tomar? Depende de tu actividad. Pues si tú vas y estás en el resort cómoda a la sombra, sin moverte mucho, te sale y te entra a la piscina, debes seguir tomando, quizás agregarle dos vasos más. Ay, porque 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 ahora, si tú, si tú tienes la rutina de ejercicio. Te levanta a las 6, a las 7 y le dan un trot trota en la playa. Cabeza, ni una ¿verdad? ni la otra. Sí. <risa> <risa> pues así, así, depende de la actividad que tengas. Ya. Doctor, en cuanto a la alimentación. Ahora, yo te recomiendo, perdóname, sí. eh, eh, para decir esto que no se me pase. En los resort es bueno tomar más agua que en tu casa. Porque hay mucha gente que con el cambio de ambiente se estriñen. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Claro, sí. sí. y la comida. Cuando Esa uno comida. viaja le cambia el ritmo. Es cierto. Eso yo no lo he investigado bien, pero si tú vas a Puerto Rico, a Nueva York, a Asia, te cambia el ritmo. Eso es por el reloj biológico. Sí. Y a veces los cambios de hora. Es decir, que cuando se van al resort, eh, aumenten hasta cinco vasos y le tocan siete. Aumenten hasta cuatro o cinco vasos porque le cambia el ritmo. No, y hay gente que incluso por rutina que está acostumbrado a, a ir en su casa única y exclusivamente, sí. pues no van al baño. Pero oye, me has traído un tema que hay que hay que analizar eso un día en uno de sus programas. Claro. Porque la gente no va a los baños de su trabajo público. Te da vergüenza, sí. doctor. ¿Verdad que sí? Pero oye, no, el no tiene cuerpo ninguna... se acostumbra de una manera tal que tú no quieres. Sí, y eso... No, si tiene un cólico no, no tiene que ver con que vaya un nada mal. Para pero... Un eso es un caso especial y de emergencia claro, 911, ¿verdad? Claro, sí. Pero eh, eh, muchas personas sufren de estreñimiento Es por esa mala costumbre de que si están en el trabajo, está en la casa de un amigo o, o lo que sea, en un baño, en una empresa, no van. Entonces eso mata, atrofia lo que se llama el reflejo natural de la evacuación. Claro. siente bueno, sientes esa llamada de la naturaleza como le como le llaman? <laughs> oígame, usted tiene que ir donde sea, porque si no usted va a atrofiar el deseo natural de evacuación. Y cuando viene, ah, pero yo nunca se tengo ganas de ir al baño. Pero es que usted lo, ama, lo ha lo atrofiado con esa mala costumbre. Muchos claro. lo hacen porque le da vergüenza tener que ir al baño del trabajo. Dice, ¿y ¿Quién fue que se murió en ese baño? <risa> 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 ¿Qué ratón, <laughs> doctor? ¿Qué ratón fue no, que No, exactamente, aquí. y muchas personas quizás por su mala alimentación puede ser una de las de las causas. También su, su defeca, o sea, de forma muy maloliente, entonces no puede ir a los <laughs> sitios públicos porque la gente dice, pero Dios mío. ¿qué? Que se lleve su fósforo. <laughs> la claro, velita de olor. Lo que porque que ahora en la cartera un perfumador de ambiente. Claro. Okay, Antes de, de lo que lo descubren en los carros. Pero, pero como quieres, malo, porque entonces si tú vas a un baño público, entonces la gente ya dice, que no pero vamos a dejar no pero es cierto. Es el tema vamos a dejar Es muy lindo para esta hora verdad no está precioso. Está es precioso la hora no, de la no, es un tema importante porque hay muchas personas que lo hacen frecuentemente sí. entonces Tú sabías que eso es lo más importante de la vida verdad es de las cosas más importantes sí. claro hay una anécdota de un rey que, que viene y le pregunta a un sabio a un gurú le pregunta ¿Qué es lo más importante de la vida no defecar y al baño ¿Cómo va a ser algo tan vulgar? Eso es lo más importante. No, usted me lo tiene que mostrar. Entonces, sin que se diera cuenta el rey, le echó en su copa un laxante fuerte. Y ya vienen las, las revistas de baile, los, los entretenedores, la cosa, y el, el hombre tiene ganas de ir al baño. Y entonces dice el rey, le dice el sabio, no, quédese ahí un rato, porque usted <laughs> dijo que toda esta cosa <laughs> es importante. Claro. Entonces, ahí se demostró que es lo más importante. Entonces, claro donde sí. quiera que usted esté pues vaya al baño, mire, el, el estreñimiento que ya eso es el tema de otros programas eh, afecta a los ovarios, afecta de malos los intestinos, los divertículos, etcétera, hasta el cáncer del colon. Ay, sí. ay. Entonces es hay que ponerle atención. Parte de lo que produce estreñimiento es una alimentación inadecuada. Correcto. Cuando estamos en estos días de vacaciones sí. nos volvemos locos, uh -huh. rompemos con toda clase de rutinas, incluidas las rutinas alimenticias. Es correcto. Vamos a estos lugares donde ponen frutas, porque hay que decir que y si hacen las ponen, pues sí. Y de mí juego natural. Uno que pero nadie decías. le hace caso. Exactamente. Sí. Sin embargo, se producen estos problemas, vienen las deshidrataciones, vienen los estreñimientos, vienen las intoxicaciones en muchísimas ocasiones, bien sea por alcohol o por un exceso de alimentación. Sí. Qué podemos hacer, qué nos recomienda usted para divertirnos pero mantenernos dentro de lo saludable. Oye, para divertirse más usted tiene no puede romper las reglas de la salud, porque yo me he visto mucha gente que salen del risol para la clínica. Sí. sí. Y entonces cuál es la inteligencia, por Dios. Le sale más caro que el risol. Claro, y rompe y le daña la fiesta a usted mismo sí, y a los y demás. Resto. Entonces hay que tomar algunas precauciones para el risol en cuanto a la salud, no rompa su rutina de salud para para el sistema digestivo. Eh, usted tiene que mantener la regla universal Que es 90% fibras Y un 10% de cárnicos y lácteos Eso quiere decir, en la mañana Tómese su buen cereal Si hay, ahora están poniendo Mejorando la alimentación el pueblo dominicano, ya tuve muesli, sí, sí. ya tuve todas esas cosas, granolas. Yo en mi consultorio estoy haciendo una encuesta y de 10 personas que yo le pregunto que si tiene tractor, 8 me dicen que tiene su tractor. Sí. Entonces, tómese sus jugos en la mañana. Su... le digo que tomen el jugo verde y no quieren, doctor. El jugo verde famoso. Yo le iba a hacer una pregunta a propósito de que tú dices que nosotras no queremos que, que no la ella nunca lo ha traído. Exactamente. No, el jugo Laura, verde, ponlo la receta mañana. Pero está eso lo de Brindy mañana para acá. Sí, eso es lo que le voy ella a hacer. Lo ofrece, Y me invita, me invita. Tiene un año ofreciente. Ya lo ofreció para hoy realmente, pero sí. las personas que, que no gustan de tomar agua, ya. ¿saben realmente la importancia que tiene, ya sea para uh, para tu piel, ah, para claro, el pelo y todo? ¿no? Claro. Y lo que puede ser el daño a tus órganos, sin embargo, ¿no les gusta el agua? ¿Qué puede hacer en esta, en esta situación? Eh, mira, eh, hay una compañía por ahí que todos ustedes conocen, y que no viene al caso mencionar, que la saborizó el agua. Si sí. usted bueno, haga eso bueno. en su casa, que es más natural, a su agua saborícela. Le echa su fruta de preferencia, un poquito, ¿sí? es eh, decir, eh, un vaso. Le o sea, echa. no tiene que ser el agua corruda. No, para nada. Porque hay mucha gente que dice, mira, eso no es lo mismo, el agua saborizada que. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Es, cierto. Él, es igual. El agua tiene una ventaja, que nada quita la sed como el agua. Es verdad. Pero hay gente que no lo acostumbraron en su casa, no le dieron ese hábito del agua. Entonces, un cuarto del vaso que sea de su fruta preferida y tres cuartos que sean del agua. Y eso no es pecado. Y ningún. no hay nada que quite la sed como el agua natural, cuando sí. usted se la toma, mira, olvídate. Qué bueno que me recordaste un tema importante para este programa, que yo tenía en agenda y se estaba pasando. El agua está pasando lo mismo que pasó el arroz blanco, que usted sabe que el arroz integral es mejor que el arroz blanco, porque el me arroz encanta. Eh, blanco le han quitado el salvado y el germen, que ahí está todos los nutrientes, al agua nuestra que estamos tomando embotellada le han quitado todos los nutrientes. Claro, porque la, el efecto de homosis inversa, eso se lleva a todos los oligoelementos y todos los minerales. Y muchos de esos oligoelementos y minerales son los que previenen el cáncer. Por eso actualmente, de tres personas, hay dos que, tiene, que van a sufrir de cáncer. No es que van a morir de cáncer, sino que van a sufrir. Entonces, ¿qué hacer? Hay aguas integrales, digamos, las aguas que se llaman de manantial. Eh, había un agua que era de manantial, pero yo vi que desapareció del medio ambiente, sí. que era la Santa Clara. Sí. Pero yo lo que hago es que eh, compro... Eh, un agua que viene de Italia, que es barata relativamente para su precio, y usted la puede encontrar en algunos sitios. La, la, que tiene la tapita rosada. Exacto. Muy correcto, buena. Correcto. Y son aguas de manantial. Búsquensela por ahí porque las otras aguas no son completas. Hay otras personas también que la están sustituyendo por un agua que está en el mercado actualmente, que es un agua con aloe. O sea, ¿hace también el mismo efecto? Yo no, no sé, conozco bien la receta de esa agua de donde sale, pero ya en todos los sitios donde venden agua supermercado, supermercados, existe esa agua de manantiales, búsquenla y consúmala. Es importante. La mejor? Cuando hablamos, doctor, de que tenemos un alto proceso de que puede darse una deshidratación. Sí. ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas, aparte de la resequedad en los labios, que una persona puede darse cuenta mm. de que está sufriendo de esto y qué podemos Necesita hacer? Necesita agua, ¿verdad? Sí. Eh, se dice que cuando se pierde un 2% del porciento que tú debes tener de agua, tú sabes que la función más importante del agua es que ayuda a mantener nuestra sangre ligera. Eh, por ejemplo, por el riñón pasan, en una hora pasan 4 y 5 litros de sangre, de nuestra propia sangre. Y si esa sangre está muy pesada, está, hay muchos problemas al riñón, al hígado. Eh, lo primero que sufren todos los órganos, porque todos los órganos necesitan agua. El primero que sufre es el cerebro y te comienzas a sentir fatigada. Te da dolor de cabeza, te da dolor de espalda, te sientes de mal humor. Entonces, esos son síntomas de deshidratación. Aparte que la boca es lo que primero anuncia la deshidratación, que te pone espesa. Pero claro. no esperes que llegue más de ahí, porque más de ahí ya comienza a, a afectarte los órganos nobles. Si ya sientes esos síntomas, inmediatamente recurre el agua. Y si y si una persona quiere decir que le da uno de estos shocks, pues puede morir. Es, es, es así, y te aparecen los cálculos renales, los cálculos de hígado aparecen antes de llegar a la muerte, ¿verdad? Pero se puede morir de deshidratación. ¿Cuáles son aquellos alimentos, doctor, que usted mencionó, que contienen suficiente líquido, que las personas también pueden sustituir? Si no les gusta mucho el agua, sí. puede tomarse quizás cuatro vasos en el día y sustituir sí. los otros por agua. Ah, no, claro, mira, los lo que tienen más agua, como son las sandías. Que por eso se llama watermelon. Melones. El melón, de, el melón de agua. El pepino. Ay, el pepino. el pepino no me gusta. Me encanta. ¿Ah? Sí. No me gusta no ni te te gusta. siquiera el olor del pepino. Bueno, pues, o sea, yo lo no podría quien, sustituir por otras frutas. La página del gusto está en blanco. Cada quien tiene sí. la, <laughs> claro. su preferencia. Pero la frutas que tú prefieras, todas tienen. El porciento de la fruta del agua en la fruta es como un 90%. O sea, consumir muchas frutas y vegetales. Exactamente. Es lo recomendable claro. durante este periodo, sobre todo las personas que van a estar sol. No rompa ese ritmo cuando se va de risol. Vaya comiendo frutas y, y aunque coman sus carnes, que hay que la preparan en algunos risoles muy, muy ricas, para los que son carnívoros, no es el caso mío. Pero hay muy buenos pescados también. Me imagino que no es su caso. No, yo tengo cuarenta y pico de años vegetariano. Claro. Y Ay, por Dios ejemplo, vamos, tú, vamos a trabajar en eso contigo. Es recomendable cuando las personas se despiertan tomarse un vaso de agua exacto, y antes de ir a dormir. Exacto, se debe hacer así, un litro en la mañana con un espacio de, de una hora, tomarte el primer litro. Al levantarte es mejor, antes del desayuno el mejor hábito. Ambiente doctor, ¿Ya? ambiente. Ambiente, sí, porque es que la fría, el cuerpo tiene que trabajar con la temperatura y otras cosas. te ha visto que cuando tomes el agua fría a veces te cae como rara en el estómago. Sí, es verdad. A veces te da un dolorcito. Entonces el ambiente, porque la temperatura del cuerpo es alrededor de 37 y el ambiente alrededor de esa temperatura. Entonces el cuerpo lo asimila como algo a su temperatura. Pero es bueno comenzar, como dice Hermes, en la mañana, antes del desayuno, eh, medio litro de agua. este Esta agua en ayuna, yeah. o sea, antes de tú ingerir tu, tu desayuno, ¿es recomendable echarle unas gotitas de limón, como muchas personas lo hacen habitualmente? Es saludable, el limón es saludable. Eso se utiliza sí. como un diurético natural. El limón es una fruta digamos muy única porque si tienes acidez te la puede curar. Y si tienes digestión pesada también te la puede curar. Ambas cosas la produce. Porque he escuchado incluso ahora las mujeres que están en muy en los que es ponerse fit y estar en el gimnasio que dicen, "Yo a mí me recomendaron pues tomarme una, un vaso de agua temprano, antes del desayuno, pero con unas gotas de limón. No necesariamente. Ok. Eh, lo importante es el agua. Ah, bueno, para las personas espirituales, que no hay que dejarla atrás. Nosotros en el centro de yoga siempre no nos vamos a la playa, porque yo digo, oye, me necesitan 52 fines de semana para uno, la, a... semana, la semana que en la, la tradición cristiana, nosotros aprovechamos para, para hacer una, un retiro. Entonces, la, yo sé que hay muchas personas espirituales que dicen contra, pero... Ya que estoy cansada de risol. No habrá un monasterio donde uno retirarse. Nosotros hacemos retiro de jueves ah, a domingo. Bien. Y la alimentación es agua, limón y miel. Solamente de jueves a domingo. Es purificación de supera. cuerpo supera. y alma. Da un segundo. Nos vamos. De jueves a domingo, agua. Agua, limón y miel. Porque el agua tiene la calidad la cualidad de desintoxicar. Como tú paras en tu casa un día y tú dices limpieza profunda. Es y verdad. Como dice como dicen nuestra mujer aquí, tiramos agua. Entonces, en tu casa tú haces eso una vez a la semana, una vez en te tira agua. Entonces, el cuerpo necesita esa limpieza de una limpieza profunda y nosotros cogemos Semana Santa y después algunos días de Navidad para hacer esa limpieza del año. Agua, limón y miel, todos los vasos que tú puedas beberte en el día de jueves a domingo. ¿Y no se la ha nadie malo, doctor? No para nada, todo sí, lo contrario, sí, yo iba a porque el ayuno... hay que revisarle las mochilas, doctor, porque se lleva seguro su chocolate, ah, la, funda. Sí. la funda de pantita, usted es una revisión previa, no eso se da, no se revisa, pero uno <laughs> sabe que, que la gente. Doctor. Y que todo que el mundo, <laughs> gente, por favor, que abra su No, no se no se revisaron, pero sabemos que la gente lleva su clavo. Yo le pregunté <laughs> a una persona ¿Cómo le fue a usted? porque hacemos esos conversatorios ¿cómo le fue a usted el primer retiro? pero mira yo lo pasé bien no tuve que comer lo que traje qué te traje dos <laughs> batatas de Villalta gracias sí. asada asada sin sí, preparada. Por muy si acaso. y dónde es el retiro doctor escogemos un sitio como los mon monasterios generalmente lo vamos por la Vega el monasterio de los carmelitas descalzos un sitio tranquilo fuera de la ciudad ay qué bueno y para esas personas que ya quieren hacer algo distinto que les gustaría vivir esta experiencia cómo puede comunicarse con ustedes el teléfono es 688 8778 ocho con el ocho y 688 ocho ocho ahí buscan información y se pueden ir con nosotros tienen que aprender a meditar antes de ir porque es para personas que sepan meditar hacer la meditación yoga ¿Y las personas? pero eso se aprende en dos horas ah, ah okay. perfecto y las y, personas que, que estén... esa experiencia porque te voy a decir una cosa es la mejor experiencia porque la mayor parte de lo esencial como decía el principito está dentro de ti no sí. se ve Así y la gente se siente desbalanceada cuando no tiene el desarrollo espiritual si te dedicas mucho a lo de afuera, es verdad. Entonces pierdes la oportunidad de lo más importante que está adentro. Entonces, yo les recomiendo que hagan ese balance y que hagan su experiencia. Porque la felicidad no viene de las cosas necesariamente materiales, sino de las cosas espirituales. ¿Y qué hacen en, en, en esos tres días allá? Ah, bueno, la rutina es muy importante. Nos levantamos a las 4 de la mañana, eh, a las tres, y hacemos una meditación de dos horas, de 4 a 6. La meditación es tú darle oportunidad a tu mente que se relaje que no nos enseñan eso, ni, ha, ni hace eso el noventa y tanto por ciento no lo hace entonces tu calidad de ser humano de inteligencia, de sabiduría, de éxito de felicidad, viene de, de, de estar en contacto con lo que hay más allá de la mente que es el claro. espíritu entonces de seis a ocho descansamos y de ocho a diez volvemos a meditar son diez horas de meditación al día con dos horas intercaladas entonces el ayuno prepara tu limonada con tu miel y tu limón y silencio, es sin hablar de jueves a domingo. Ay, qué bueno. Es un ayuno sin de palabras. Ah, No, pero lógico, por porque si usted se va con un celular, usted no va a meditar. Claro, no, prohibido celulares. No, yo, es bueno. un ayuno de palabras porque es que la mente se descarga mucho, su capacidad. Me encantaría está hablando, esa experiencia. Pensando, actuando, ¿En serio, de verdad? Y, y entonces, pues, eso es para que la gente llegue a alcanzar otros niveles. La mayoría de los problemas de miedo, de preocupación, de tensión, de insomnio, de depresión, vienen por la falta de desarrollo de la mente. Que el espíritu se eleve. Doctor, claro. las personas que quieran consultar con usted. Sí, la consulta está en el 809-688-8778. Y lo repito, 8, en lo que busca lápiz y papel, sí. 809-688-8778, aquí en Gascue. Todos me dijiste tarde. que no hablará de política, Laura, verdad, ¿verdad? No, todas las personas. No, yo, lo, lo que yo voy a decir es que yo soy candidato a diputado por la circunscripción 1, que todo esto. a votar por ti. Por Alianza País. <laughs> ya te estás comprometiendo, ¿eh? Me prometí que no a iba esa. a hablar de política, ¿verdad? Pero tienes que decirlo para que la gente vote. Pero eso no es hablar, ¿eh? Doctor, usted está... Lo podemos... a los amigos me, le, le interesa saber eso, a los amigos míos? Pero claro, esto? Esto? ustedes. Lo podemos encontrar en las redes sociales con algunos... Sí, tips Facebook. Por Facebook estoy con doctor Canelo eh, Valdés. Ahí aparece... Y también en, en el correo, yo se lo puedo dar, drcanelvaldez, arroba, gmail, punto com, sí. Ahí usted va publicando algunos tips para las personas claro, que deben y que no claro, deben hacer. Sí, ah, perfecto. Sí, ya saben cómo contactar al doctor por todas las vías, entonces. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias no, por, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy bueno. Unas informaciones muy importantes para todas nuestras televidentes. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos más del contenido de Entre Ellas.